Área Protegida Cailla del Gran Chaco ha sido creado fundamentalmente para preservar las características geomorfológicas, paisajísticas y la diversidad biológica y cultural que tiene la zona. Fue creada gracias a la iniciativa de los pueblos indígenas que viven en el entorno del área protegida, que son las poblaciones guaraní y soseños, chiquitanos y ayoreodes. La creación del parque obedece precisamente al gran impulso y la preocupación que tenían estos pueblos originarios de asegurar su propia subsistencia como cultura y como pueblo. Es una fuente de reproducción de animales silvestres en la cual nuestro pueblo chiquitano siempre se ha abastecido como alimento, en el uso de la carne especialmente, ¿no? En el uso de las plantas medicinales. El pueblo chiquitano siempre vivió en esa zona. El Parque Cailla es un patrimonio por título nacional. Sin embargo, los isoseños que somos es de nosotros, ¿no? Ha sido iniciativa, como decía, de todos los isoseños. En su momento, es una reserva para toda la familia o pueblo isoseño en este caso. Para nosotros, como dice don señor Marcelino, que es un cántaro, ¿no? Una tinaja, un bairiru, dice, ¿no?, en guaraní, que se está guardando ahí todo lo que está dentro de ese parque. El Parque Nacional Cailla constituye una de las áreas protegidas de mayor importancia dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es el área más grande, pues tiene cerca a 3,5 millones de hectáreas en su superficie. Se trata de la última representación del bosque seco tropical que tiene el país, ¿no?, y que se encuentra en buen estado de conservación. El Parque Cailla es singular en cuanto a que constituye la última oportunidad de conservación del Chaco suramericano. En Suramérica, el Chaco ha sido tremendamente transformado y el Parque Cailla presenta todavía un ecosistema intangible en toda su superficie. El Parque Cailla es muy importante para los pueblos que viven en el entorno del área protegida porque provee de los recursos naturales que son parte de la subsistencia de los pueblos. Y ellos son parte de la gestión y la administración del parque. Tenemos como área protegida un comité de gestión conformado por representantes de los tres pueblos originarios y también representantes de las instituciones públicas y la dirección del área protegida. Sí, yo soy primer vocal del comité de gestión, porque ahí participamos ISOSO, participa alcaldía, Pailón, San José, Santa Teresita. Entonces, los chiquitanos una parte y nosotros todo hizo solo. Hay una relación institucional importante. Primero porque somos también parte de la creación del Parque Cailla. Y
y de esa manera venimos trabajando en todo el aspecto que es de conservación. Lo más importante que tenemos ahí, todos los animales que los tenemos guardados, tenemos los guardaparques. Las reglas para la medición de huellas. En primer lugar, para hacer guardaparques se necesita tener el espíritu. Tener esa mística de compromiso, porque el guardaparque está lejos de su familia, está privado de muchas cosas, tiene que gustarle. El guardaparque cuando sale a hacer sus patrullajes no va armado. Nunca andamos solo, siempre estamos par o cuatro o lo mayor posible. Dentro del cuerpo de protección que tenemos en el Parque Caía, la función del guardaparque es también ser extensionista, dar charla de educación ambiental en los colegios aledaños que están. Hablamos del caso Guaraní, el caso Chiquitano. Es fundamental que el guardaparque, digamos, en estos casos sea de comunidad para que él pueda transmitir los conocimientos y la importancia en sus comunidades para que tengan conciencia, ¿no? El Área Protegida Caía del Gran Chaco es parte de un gran mosaico de diferentes unidades de conservación que se extienden hacia el límite este y sur del territorio boliviano. En esta región de transición del Chaco, la Chiquitanía y el Pantanal, se encuentran otras dos áreas protegidas, cuales son el ANMI San Matías y el Parque Nacional ANMI Otuquis. Bueno, actualmente estamos a orilla o en límite del Parque Nacional Pantanal de Otuquis, en el bloque Pimiento. Hoy se puede observar en este momento la Laguna Cáceres, que está el 70-80% en el interior del área protegida, donde la gente se recrea y en cierta época del año también hace el aprovechamiento de recursos pesqueros. Esta región es conocida como el Pantanal, pero más como el Pantanal brasilero, siendo que Bolivia tiene la mayor concentración de riqueza, está prácticamente intacto nuestro Pantanal. Sí tenemos una riqueza natural que es una fuente de desarrollo. Existen entre medio y creando una conectividad entre estas grandes áreas, otras cuatro importantes áreas protegidas de administración departamental y municipal que están ubicadas a lo largo del corredor vial Santa Cruz-Puerto Suárez. Hacia el norte del Parque Caía se encuentra una pequeña área dentro de la población de San José de Chiquitos, el Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja. La gestión ambiental del Parque Caía tiene mucha relación de conectividad con una de las áreas que, si bien es una de las más pequeñas del departamento de Santa Cruz, como lo es el Parque Nacional Santa Cruz la Vieja, esa conectividad es importantísima para la gestión propia y la funcionalidad ecosistémica del parque más grande de Bolivia, como es el Parque Caía. Su ubicación de Tucabaca la convierte en un área estratégica, ¿no? Prácticamente se convierte en un corredor biológico entre las áreas nacionales grandes como el ANMI San Matías, el Parque Nacional Otuqui y también el Caía, ¿no? Son captadores de agua, mantienen los ríos y todo el agua que se acumula aquí pues baja y abastece, ¿no?, a las comunidades. Más hacia el norte está la Laguna Concepción, un sitio Ramsar de singular importancia, principalmente para lo que es el control del régimen hidrológico en los periodos de llenura y estiaje vinculados a la cuenca del río San Julián. El Parque Caía cumple roles muy importantes en cuanto al mantenimiento de la estabilidad hidrológica.
vinculada principalmente a la cuenca del Parapetí. Naturalmente es una zona árida, seca, y que bueno, por las condiciones y la presencia de esas masas boscosas, se permite esa recarga de los acuíferos que hacen justamente parte de todo este sistema hidrológico a nivel regional. Desde la zona del Caílla vienen las cuencas que alimentan a una gran parte de la Chiquitanía, como es el río Parapetí, las quebradas de los Ciros, la quebrada Tucabaca. Nacen una gran parte de ellas del Caílla y van hacia el municipio de San José. El conjunto de todas estas áreas protegidas interconectadas, además de aumentar las opciones de la conservación a una escala de paisaje, juega un rol fundamental en el mantenimiento de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas boscosos. El parque alberga en su superficie, en su extensión, mucha biodiversidad que se ha adaptado a las condiciones secas del Chaco. Existen especies que son endémicas de la zona o que están con poblaciones disminuidas, tanto de flora como de fauna. Especies raras, especies únicas, como es el caso del chancho del Chaco, cuyo hábitat justamente constituye esta área protegida. El parque es hábitat de herbívoros mayores, como es el caso del tapiro anta. Las poblaciones de esta especie dentro del parque son muy importantes. La especie más representativa es el jaguar o tigre americano, que junto a una importante lista de otros carnívoros terrestres, son indicadores de la buena salud de los ecosistemas. Una especie emblemática que es importante es el guanaco del Chaco. El Caílla alberga la última población de esta especie que ha sido exterminada en el resto de los ecosistemas bolivianos donde antiguamente existía. En su creación hubo una labor muy importante y un convencimiento de que esta área protegida se constituía parte de una estrategia de control territorial, porque el Parque Caílla mantiene las poblaciones de animales y de recursos que hacen posible la vida del pueblo isoseño guaraní. El parque es reserva para nosotros. Ahí están los yagua, taitetu, todo, ¿no? Entonces, está también laguna, las pescas, de ahí se alimenta también, ¿no? Alguno, eso sirve para nosotros. Uno de los principales problemas que confronta esta gran área es el agresivo avance de la frontera agrícola, principalmente que avanza desde el sector oeste de una manera sumamente agresiva. Prácticamente la deforestación en algunos sectores, principalmente en el municipio de Pailón, estaría muy cerca a los límites del área protegida. La deforestación acelerada que está siendo originada por nuevos asentamientos que están en el entorno del parque, fuera del área, pero que están alcanzando progresivamente hacia los límites de una forma muy acelerada y sin ningún tipo de control ni manejo. Lamentablemente,
los propietarios ganaderos están vendiendo a otras empresas, pueden ser extranjeros también, como los menonitas, como brasileros, como argentinos, y ellos sí ya están inyectando capitales y ellos sí están, veo de que están reactivando esas propiedades privadas y metiendo maquinaria, ¿no? Es otra amenaza también fuerte para el área protegida. Las principales características de estas actividades son la práctica de una agricultura intensiva de monocultivos, como la soya, el girasol y otros productos, en grandes extensiones, con el uso de maquinaria agrícola pesada y una intensa aplicación de agroquímicos. El tema del avance de la frontera agrícola, lamentablemente, no está dentro de nuestra jurisdicción directa y tampoco nuestra competencia directa. Sin embargo, estamos nosotros en contacto permanente con instituciones responsables de estas actividades como la ABT o el INRA para poder coordinar con ellos acciones que mitiguen esta amenaza que realmente es grave para el área protegida, ¿no? Otras amenazas están relacionadas a los intereses que tienen algunos cazadores externos que vienen generalmente de pueblos o de ciudades a cazar, y dada la gran extensión y el poco personal que tenemos nosotros, el control y la supervisión de este tipo de actividades para nosotros es un poco difícil, ¿no? La apertura del corredor vial ha implicado un proceso de pirateo excesivo de los recursos de maderas preciosas que se encuentran en los ecosistemas circundantes. Otros problemas tienen que ver con intereses de algunos empresarios que están promoviendo la exploración y a futuro la explotación de la caliza dentro del parque. Existe una concesión minera de caliza que está intentando entrar en actividad. La empresa ha abordado la fase de exploración. Para la producción de calizas necesitan levantar el sustrato, entonces, lo cual va a ocasionar un terrible impacto en el ambiente, ¿no? Porque tienen que levantar toda la vegetación y la zona es muy seca. Va a quedar en realidad eso convertido en un desierto. También ha avanzado muchas iniciativas en contra de lo que es la conservación, ¿no? Intereses económicos en este caso, que un poco acompañados con recursos que ha perforado intereses de los dirigentes, se ha permitido que se pueda ir avanzando con este tema de la implementación de la actividad minera en el parque. Especialmente para mí, que eso es muy, ¿no?, muy triste, porque está entrando en pequeño, pero está entrando. Ahí en el parque nadie no tiene que entrar. Todavía no lo están haciendo, pero están trabajando en eso. Detrás de la gente indígena, llámese Ayoreo, llámese Turubó, llámese Isoso, hay otra gente que está detrás de todo esto. Esta actividad requiere de la toma de material superficial y de la transformación drástica de los ecosistemas naturales. Creo que hay aquí un reto, un desafío, y todo desafío trae un compromiso de todos los actores para poder compartir las ideas y poder proponer racionalmente esta temática de esta hasta ahora propuesta de explotación de las calizas. Por su gran tamaño, este parque tiene muchas posibilidades de contribuir de una manera exitosa
a los objetivos de conservación de la biodiversidad que persiguen las áreas protegidas. No contamos más en Bolivia otra área protegida similar. Si bien hay áreas protegidas que tienen alta biodiversidad, pero no en su conservación como lo tiene el Caílla. Hace aproximadamente 10 años que no hay un solo foco de calor dentro de esta área protegida. O sea, no ha habido incendio, se está conservando. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque esa área protegida ahorita es como una escuela para las demás áreas protegidas, si lo queremos llamar, en ese sentido de conservación y de no intervención humana que tiene hacia dentro del área protegida. Todavía hay grupos, inclusive no contactados, que entran hacia el Caílla y salen hacia la República del Paraguay. Prácticamente es el único área donde se ha evidenciado la presencia de este grupo indígena. Me estoy refiriendo a los ayoreos que se encuentran en aislamiento voluntario. El parque es un gran símbolo para los pueblos que viven en su entorno. En total tenemos una población aproximada de 12.500 habitantes, de los cuales más del 95% son isoseños guaraníes. Los recursos que existen dentro del área protegida son de mucha importancia para la existencia de los pueblos originarios. En el parque dimos crea de que, y prueba era, rombo cuida, bimbareta, digamos, bimba, caro pibareta. Y prueba era lo escogese, ¿no? Vamos a hacer de los gata, en la suerte de los güeros. Va en nunca, es grasa, rombo cupa, vi, cae por esta. El área protegida Caía del Gran Chaco se constituye en la última oportunidad para la conservación de una buena muestra representativa de los ecosistemas del Chaco sudamericano. Su importancia es excepcional como uno de los componentes fundamentales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.